Vos te diste cuenta. A mí, lo que más me gusta de todo esto, vos no tenés que darte cuenta, vos tenés que ya tener tu confianza. Vos, si vos pedís que te llevemos cada mano, por ejemplo, si hay un problema y tenés que sacar revólver, ¿con qué mano la sacás? ¡Qué boludo! ¿Viste, boludo? No pensás en nada. Entonces, ¿qué pasa? Al pibe lo cocinan a tiro y tenemos que hacer. Y es feo. Una muerte tonta. Tonta, estúpida, si no hace falta. Ponemos en plan, en marcha, el plan LD74. Sí. Suya. La energía sube. Ahí viene. Claro, lo bueno. Buenas. Buenas tardes, señor. ¿Sabe qué macana? Se ha perdido esta criatura. No sabemos qué hacer. Mire, vea. Es un niño, y sobre todas las cosas, no hemos visto a la madre que se iba corriendo porque estaba borracha, drogada y en desesperada porque estaba robándole a una señora. Y estaba acá a una cuadra y media, a dos cuadras. Sí, me metí y mi mamá está botata y pelada y corriendo por ahí. ¿Se da cuenta? Para... ¿Cómo puede permitir esto usted? Usted que es un guardián de la ley. No, ¿Para dónde se fue? ¡Para allá! Sí, sale por acá afuera, agarra Camargo, dobla por coso, cruza la vía. Son 7 cuadras. Quédate tranquilo, yo la voy a buscar. Sí, ¿eh? Nosotros mientras tanto aplaudimos. ¡Es un boludo! ¡Lo cagamos! ¡Qué gilón! Parte para el Cabo Sabino. Sí, vamos con rabia, ¿eh? Vamos, sí, con rabia. Vamos con rabia. ¡Independiente! ¡Esto es un asalto! Somos los hijos de la tiniebla. ¡Ay, me hace cumplir de risa, boludo! ¿Cómo vas a ser los hijos de la tiniebla? Estamos re locos. No quiero morir. No te vamos a matar, morir, ¿eh? No quiero morir. Bueno, no, ella no muere, ¿eh? Bueno. Vos no morís. Vos, zafá. Pero... ¡No! ¡Estás loca, vos! ¡Estás loca! No. El sexo no es lo más importante. ¿Vos qué te crees? ¿Que nosotros si queremos eso? 20, 30 minas cada. Ahora, yo digo, miren que esto es una joyería de primer nivel. Espero que ustedes sean asaltantes de primer nivel. Bueno, nos vamos a la mierda, entonces. No, pero vos qué te crees. ¿Vos qué te pensás? Nosotros somos, hemos venido porque hemos estudiado un plan, ¿es verdad o no? Sí. Claro. Y nosotros somos de Rosario. Claro. Nosotros vinimos acá sintiendo la necesidad. Nosotros como que encontramos de a poco nuestro lugar y de poco fuimos buscando, ¿entendés? Rosario es el parque Independencia. Es un perro de caminatera. Te voy a cagar el tío si no me das toda la plata. Pero que nosotros no tenemos plata, tenemos joyas. Bueno, las joyas derivan en plata siempre, ¿no? Sí, pero... Pará. Vení. Segundo, por favor, ¿eh? Sí. Mantenga las manos en alto. Haga. Estamos bajo los efectos de los estupefacientes. Yo, para que sepan, me tomé 4 cafiaspirinas y me tomé una Coca-Cola y también me tomé un café. Estoy hecho un demonio. Nosotros... ¿Qué hacemos después con todas estas joyas? Porque yo, si las tenemos que vender, nos van a agarrar a las cachetadas, Ricardo. No, ¿para qué tenemos esto? Los amenazamos y listo, yo... el pollo. Tengo una solución. Yo le pregunto dónde las podemos vender, ellos que saben. Dale, pregúntale. Sí, suponete que te robamos las joyas. Sí. ¿A dónde las podemos vender? Y pueden ir a la calle Libertad. ¡Mierda, a la calle Libertad! Yo una vez fui con un anillo que pesaba con mucho gramo y me pagaron 4. ¡Ni loco voy! ¿Y si nos chorean? Sí. No,
Porque los revólveres nos sirven claro, para que nosotros no. No tenemos los revólveres, bueno. Si quiere probar una joya o no, a ver si me están cansando y toco la alarma, ¿eh? A ver esto. Ay, bro. Uy, te queda bomba, podemos ir a bailar y a mover el esqueleto. Mira. Mira. Mirá. Sí. Toco la alarma. No vas a morir. Uy, nos mataron. Vino la ley. ¿Qué es esto? ¿Un asalto? Sí. ¿A usted qué le parece? A ver. Claro, es el programa de Elías Salgado, nada más bien. Este es un asalto. Le estamos apuntando con esto a la gente para que la gente no dé el dinero. Y dinero no tienen, tienen joya. Y yo me pongo loco y a mí me van a dar la plata. Porque vos, a mí no me pueden. A usted lo conozco. Ustedes me hicieron salir y me hacían creer que había una pelada y yo fui corriendo a buscar. ¡Claro! ¿Qué? 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 ¿Viste cómo? ¿Cómo? ¿Sabés que vos me engañaste? ¿Por qué vos creés? Porque sos un tipo demasiado bueno. Sí. Vos lo que tenés que tener es un poco más de picardía. Picardía, querido Sergio. Cuando uno te dice, ahí afuera hay una mina, vos no te puedes dar cuenta que le podemos estar diciendo que te vayas para que nosotros le robemos a esta gente. Yo no me di cuenta, pero mirá que... Te digo, la verdad que yo tengo mi picardía también. Claro, porque... Yo tengo un chiste bárbaro, ¿querés que te lo cuente? Dale. Resulta que me lo contó mi amigo Dulio. Ah, no era ahora. No, no, un ratito. Después. Resulta que... Resulta que había un señor que estaba en un colectivo. Ajá. Entonces agarra y dice, estaba borracho. Y dice, qué bonito, qué bonito. Había un nene con una señora. Uh-huh. Y la señora dice, qué gracias, señor. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Decía, gracias, gracias. Y en una de esas le larga un vómito. Y vamos. Y dice, bonité. ¡Danos la plata! Ah, perdón, venía a comprar una piedra de Oni. Pero si los están asaltando, me voy. No, no, no. ¡Escuchen! ¡Denos el dinero porque asesinaré a la anciana! ¡No, Sansón. Yo tengo uno de Pepe Moleiro! ¡No! ¡Sansón! 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 ¡Metal! ¡Metal! ¡Sí! ¡Si asesinas a la anciana! ¡Toma! ¡Yo agarro! ¡Te agarro el pestillo y te lo destrozo! No quiero morir. No vas a morir, quédate tranquilo. Pero no te das cuenta que ellos está el problema ahí. Si vos lo matás a él, él la mata a ella. Y yo te mato a vos. Y vos perdiste. ¿Viste? A ver, pero entonces como... ¡Pah! ¡Pah! Mirá, me tiró. ¡Ay, qué violento! ¡Le dio! ¡Le dio! Te resuicaste, boludo. ¿Por qué? Pero no sé. No, no, que todavía no, de qué te cae. Hija de Ramírez, hija. Ahora... Yo te voy a tirar a vos. Pero... ¿Lo conoces a Momo? Momo, no. No, no rima con nada, pero te recago a tiro. Bim, 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 bim. ¡Basta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡De vista, tranquilo! Waterman, ¡bing! ¡Bum! ¡Bam! ¡Suflé! ¡A la tarde! ¡Belly! ¡Kazan! ¡Clem! Ah. ¡A vos te voy a dejar vivir! ¡Kazan! ¡Clem! ¡Kazan! ¡Clem! ¡Belly! ¡Suflé! ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡Suflé! Atención, atención, presta atención, presta atención. No soy la Mujer Maravilla, soy Clark Kent. Por favor,
perfectamente que el problema más grave que tiene si usted tiene hijos adolescentes es que le pegan los hongos abajo de los muebles. Bueno, acabaremos con eso. Mock Desaparizer es el único aparato que, sacándole absolutamente, fue utilizado por la NASA para sacar los mocos que dejaban en la cápsula Apolo Carlton con Alan Aldrin. Mock Desaparizer. No utilice espátulas. El tratamiento con Mock Desaparizer es absolutamente rápido. Y es sencillo. Usted sabe que en la escuela también existe ese problema. Mock Desaparizer soluciona el problema en instantes. Mock Desaparizer elimina absolutamente sus problemas de humedad, así como también los mocos que usted puede tener. Mock Desaparizer. Recuerde, elimine los mocos con Mock Desaparizer. Llame ya. Mock Desaparizer. Cha cha cha, cha cha cha, non tu n'existais pas encore. Cha cha cha, cha cha cha, le Brésil n'en était pas, non tu n'existais pas encore. Cha cha cha, cha cha cha, le Brésil n'en était pas là. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Sí, sí, bienvenido sea el amor, la paz, la prosperidad y ustedes, queridas amigas, a este, nuestro último programa del año, el programa de Tita. Un gusto, mucho gusto. Y gracias a vos, tía Tita, por estar conmigo en este último programa. El placer es mío, Tita. Es mío, tía Tita. No, es mío, Tita, y muchas gracias. Gracias a vos, tía Tita, por de venir. De nada, Tita. No hay por qué, gracias tía a Tita. Vos por invitarme a este programa. Disculpen la emoción, ¿no es cierto?, de este nuestro último programa. Y ahora sí, tía Tita, sí. Vamos a los consejitos de hoy. Sí, anótenlo en la carpetita, tía Tita. No, tía Tita, no. Ya está, ya está. Bien, el primer consejito de hoy. ¿Qué hacer el mediodía de Navidad si después de la noche de Nochebuena tenemos la panza llena de pollo relleno, matambre, almendras, garrapiñadas, maní con chocolate, lechón adobado? ¿Tomamos un té? ¿O lanzamos? ¿Seguimos comiendo? ¿O nos vamos a cagar? Y el segundo consejito de hoy. Después de que toda nuestra familia se va contenta y saltando al tomar sol y a la pileta y nos quedamos solitas en la cocina con todos los platos para lavar, ¿qué debemos hacer? ¿Llamamos al psicólogo? ¿O comemos un choripán? ¿Lloramos a los gritos? ¿O quemamos la casa? ¿Nos pegamos un tiro? ¿O vemos una película de Peter Pan? ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué lindo, ¿no? Y ahora sí, anoten todo esto en la carpetita para seguir el año que viene. Sí. Y nos despedimos, tía Tita. Sí. Nos despedimos en este nuestro último programa. Un besito a Juancito y a Tita y mis hijitos. Y que empiecen el año ustedes, amigas, con amor, con mucho, mucho amor. Es el deseo de Tita. Y tía Tita. Hasta el año que viene. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba aquí. En fin. Bienvenidos todos sí. También. Gracias por acompañarnos esta noche. Y mientras en Buenos Aires soportamos un calor casi insoportable, valga la expresión, en la ciudad de Nueva York, el temporal de frío, nieve y viento que se abatió hoy sobre la zona metropolitana y obligó a retrasar y cancelar numerosos vuelos comerciales en vísperas del fin de semana navideño. La posibilidad que tienen las líneas aéreas de salir de cosas que hay que hacer desde el aeropuerto Kennedy era nula, debido a que los mismos estaban todos fríos, y un frío bárbaro, la gente no deseaba salir de la especie de carlinga que tienen donde esperan los vuelos. Pero si yo ya lo dije eso. No, ya pero lo dije. Yo estoy acotando. Bueno, no, pero no fue interesante tu acotación. Hay que acotar cuando hay algo interesante. Si no, ¿para qué vas a acotar? ¿Qué, acotar qué? Además, perdóname, ¿no? Pero ¿para qué usas para hacerte intelectual? Yo, para que vos sepas, ¿sí? Yo trabajé mucho tiempo con Pérez Luazó.
Escúchame, anda para adelante, querido, que hay millones de... Me estaban diciendo, que adelante de la gente. Ah, te llegó una invitación para un boliche travesti. pero eso lo tenés que ver después. 5 segundos en el aire, ya, rápido. Las abuelas se pueden estar terriblemente felices debido a que las abuelas también pueden penetrar en el mundo del futbolístico con estas cosas. En Manhattan, las viejas juegan a la pelota. El equipo de las superabuelas se entrena denodadamente, esperando que aparezca un grupo de abuelos que se anime a enfrentarlas en un match desafío. Para pertenecer al equipo hay que tener más de 70 años y demostrar un especial apego por la gimnasia, lo que les permite mantener la forma. La práctica de las superabuelas se centra en el próximo match ante un equipo juvenil de Norton y deberán prepararse cuidadosamente a juzgar por sus últimas actuaciones. Y llegó el día del partido. La importancia de que esto que van a aparecer un montón de viejos que la van a cuartear. Bien, Lara. No entiendo. Bien, Lara. Mal vos, porque de arriba me dicen que tenés el último día adelante. 5 segundos, se te quema la casa. Adelante. ¿Por qué te pasa música vos a mí no? Y bueno, veníamos de las abuelas que hacen deporte. Exactamente, sí. Pero... ¿qué pasa? Tenemos otra noticia deportiva. Carlos Bilardo será entrenador de Boca Juniors y Diego Maradona va a continuar vistiendo la casaca 10 del primer equipo futbolístico, según dio por descontado esta noche el presidente de la entidad, Mauricio Macri. A ver si lo puedes decir así. La entrada a la bombonera se verá afectada, que el molinete de entrada central... no permite la salida de la gente cuando una vez que entra. Pero se supone que es así. Una noticia de suma interés para la familia argentina. Dos chicas convivieron en Jalisco con 12, con 800 serpientes. Un estudio de Ricardo Zambarreta desde el mercado de Liniers. Dos jóvenes chinas de la provincia de Guangdong impusieron un récord nacional luego de pasar 12 noches en un cuarto con 888 serpientes. Qing Lingping y Ni Yunggang, de 23 años, abandonaron la vitrina de vidrio que contenía una boa constrictor de 40 kilogramos. Qian sonrió al dejar el recinto de 30 metros cuadrados que compartió con 666 cobras y 200 víboras no venenosas desde el 1 de noviembre pasado. Se está pudriendo bien, Lana, bien. Yo le dije a Gerardo que yo no tenía problema. Pero se te está pudriendo porque vos estás haciendo así con el hombro y estás pensando que estás así medio zapadito. 5 segundos, estamos en el aire, adelante, sí. Yo hago las cosas. Sí. A mí me parece que me tocó, ¿viste? Te tocó. Sí, y lo voy a hablar inmediatamente, lo voy a hablar inmediatamente, son 5. Las manitos acá. Se postergó sin plazo el tratamiento de los diplomas a Sadi y Masachesi. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado postergó hoy sin plazo la aprobación de los diplomas del justicialista Ramón Sadi y el radical Horacio Masachesi. Ventame la B corta, decime Masachesi, bien dicho, y no me lo digas más o menos. No hay una B corta en Masachesi. ¿Viste? Eso es lo que yo estaba diciendo. Por eso de los quilombos que tiene este hombre. El papanoelismo se implica y se queda cada vez más afirmado en el peronismo nacional, debido a que Papá Noel, como todos sabemos, es parte del comité central del peronismo. Por eso mismo, la escuela argentina, liderada por Juan Carlos Rousselot, invita a esto a la primera escuela internacional de Papá Noel en Canberra, Suiza. Una nota de Juan Carlos Petorusa desde el mercado de Hacienda de La Plata. Papá Noel viajó de Estados Unidos a Londres para enseñarles a los Santa Claus británicos a cumplir con su tarea. Tom Valent y su esposa Holly dieron un curso a los 15 participantes sobre lo que Papá Noel debe y no debe ser. La pareja de Michigan, que dirige... Vos tenés que ir a hablar allá, porque tenés que ir a hablar allá con el director. Este es el cierre, vos tenés que ir a hablar porque me parece que fuiste. Hasta las manos. Bien, Lana, bien. 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, yo digo ya y empieza ya. Bueno,
Muchísimas gracias por habernos acompañado y así termina nuestro programa. Y bueno, de parte de mi compañero querría despedirlo porque es la última vez que va a estar con ustedes. ¿Con qué facilidad? Yo te lo voy a decir antes de mechearte. No importa lo que él diga, señores, señor, no se fijen porque él no va a estar más. Gracias. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'existait pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. Manhattan Ruiz, Manhattan Ruiz, Manhattan Ruiz, Manhattan, Manhattan, Manhattan. Ministro de Ahorro Postado, don Gilberto Manhattan Ruiz. Buenas noches. Hoy quiero decirles que he recibido otro atentado hacia mi persona cuando he recibido una caja de zapatos de la marca Tuzón, zapatitos Tuzón. He recibido que en su interior que había caca de brótola, la cual fue terrible, no por el asunto de la caca, que para la realidad la caca de brótola no es muy así hedionda, sino que yo estaba ilusionado porque me habían dado un regalo y al abrirlo encontré caca. Señores, no pueden hacer esto con una persona como yo. Ya estoy cansado de que abajo de mi casa me hagan banda, marcha en los jubilados y que se pongan a hacer chorizos. Yo los chorizos se los voy a meter en el culo, porque estoy cansado ya de que ustedes piensen nada más que yo soy una persona que se pasa el día rascándose el higo y que no hace absolutamente nada. Este verano me voy a ir a La Paloma, como ya dije, pero no voy a ir nada. Ah, me voy a ir a San Francisco, Córdoba, en donde me voy a tirar en un arroyo que me pase el agua a ver si se me refresca un poco y vengo con nuevas ideas y ahora un poco más delgado. Ya estoy cansado de estar comiendo, junto con Palito de acá para allá. Voy con Palito de acá para acá. Palito, vení. Palito, anda. Palito tiene que ir a cantar con el nene. Palito vuelve con el coso. Palito, que nos besamos, nos abrazamos, andamos de acá para allá. Y claro, yo engordé y Palito es piola porque me da de comer a mí y yo no como nada. Entonces, ¿qué pasa? Le digo, Palito, comés vos también y engordamos los dos. No, no, ni el loco, dice el que dice, y me dijo, y yo le dije, mirá, si vos me largás a mí solo a comer, yo para comer como loco. Pero vos, me parece que tenés que ser más piola, y si fuiste cafetero, pues sabés perfectamente que el café te llama una media luna, y que la media luna es una tortita de grasa, y la tortita de grasa te llama un pebete, y el pebete te llama a una buceca, y la buceca te llama a un flan con crema, y el flan con crema nos fuimos a la mierda, porque yo voy a engordar y vos no. Damas y caballeros, quiero decirle que la diferencia de peso que existe entre mí y el señor Palo Ortega es absolutamente infinitesimal. Hay apenas 17 kilos, eso no implica absolutamente para nada que yo sea vicepresidente, sea presidente, si no, deberemos como la rema para el año 1999. Nosotros estamos ahí, más o menos mirando y midiéndonos la banda, porque nos vamos a poner la parte que dice van para mí y la parte que dice da para él. Buenas noches, muchas gracias, arrivederci. Hoy comenzamos con nuestros ejercicios para levantar los testículos. Amigos, Siddhartha Kiwi con todos ustedes nuevamente. En 1995, la Mahatma Luisa Delfino es devorada por una planta. Sus últimas palabras fueron, yo ya te hablé, ahora te escucho. La planta se enojó y mandó fruta para adentro. Pero antes nos deja un legado. ¿Cómo a través del yoga podemos soportar situaciones tensas en el campo laboral? Nos pusimos un negocio de ramos generales. Hace un año nos dicen, ¿cómo anda tu negocio, bebé? ¡Para la mierda! En los últimos 6 meses solamente entraron 2 personas. Una a preguntarnos si tenemos el compa de Violeta Rivas en vivo. Y la otra para preguntarnos en qué año asesinaron al presidente Kennedy y además dónde para el 111. A esa altura somos una especie entre Bruno Gelber y Robledo Puch. Amigos, en un momento determinado, un día jueves a las 17 horas, mientras nos encontramos jugando una pulseada con la muchacha de la limpieza, entran 2 personas fuertemente trajeadas y nos dicen, Inspector Gómez, Inspector Iñiguez, DGI.
Deme el formulario 446-558, Chapa Capital, 1.175.214. Usted vende ese metegol, ¿por qué los jugadores no tienen sus respectivos nombres? Los precios deben ir contra la mercadería y no al costado. Mire que lo podemos clausurar, ¿no es cierto, Iñiguez? Iñiguez, que es absolutamente fronterizo, dice sí. Estamos... estamos trabajando para usted, por un país que crece. Vamos a pasar el peine informático. We are the champion, my friend. El peine. No se enchoguizamos. Respiramos profundamente y le contestamos con un aforismo de Naroski que dice de la siguiente manera: el peine informático es tan dulce como lo porto. ¿Por qué no me peinás los pelos del orto? ¡Epa! 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 Tranquilo, ¿cómo me dice eso? Que le voy a poner la ponga en la placa en la clausura, Ñigui, vainiga, sí. Nosotros somos los agüesos, la garompa tiene huesos. Agarramos nuestra hermosa motosierra y al grito de DGI, DGI, te dejo la cara como un ají, nos corremos por todo el local al grito de vamos Racing, que el 96 es nuestro y vamos a quemar las canchas, puta. Aprovechando la situación, rompemos todo el negocio y nos dirigimos raudamente a cirugiar en la quema, que casi seguro nos va a ir mucho mejor. Amigos, ahora nos despedimos con la frase del Mahatma Claudio María Domínguez, quien a la edad de 10 años en una conferencia de prensa dijo: lo único que tengo de precoz es la eyaculación. Gracias. ¿Nada? ¿Ahí? Ah, sí, me quemó. ¿Y ahí? Sí, ahí peor. Ahí me quemó con un soplete. Cuénteme, ¿cómo fue la quemadura? ¿Cómo sucedió? Bueno, yo venía pasando un mes tranquilo con mi esposo. Mm. Estábamos relajados, me había llevado a la Fundación Buenas Ondas. Y bueno, un día vino pasado de copas y quiso tener intimidad conmigo y me dijo que me ponga la portaligas. Y yo me cerré, ¿no? No lo podía creer. Usted sabe, doctor, que yo soy virgen. ¿Cuánto tiempo de matrimonio lleva usted? 26 años. 26 años. Yo necesito mi tiempo. No es justo que me haga eso. No es justo en esa noche. Está bien. Vamos a ver un poco, a analizar su sexualidad. ¿Usted sabe dónde tiene el clítoris? Acá en el tímpano. ¿Cómo en el tímpano? Claro, yunque, martillo, clínado. ¿Dónde está? No. Mire, vamos a trabajar sobre su libido para que usted se relaje y llegue a una relación satisfactoria con su marido. ¿Eh? Ah, me encantaría. Bueno, voy a buscar los elementos. Bueno, hola. ¿Cómo no? Tranquila, tranquila. Método que utiliza mucho Abadi. La venda la vamos a dejar puesta por 10 días y dentro de 10 días me vuelves a ver. Ah, bueno, ¿cómo no? ¿Está bien? Muchas gracias. Bueno. Me dijo 12 días. ¿Cuántos días te dije? 10 días te dije. 10 días. ¿Sos pelotudo o te haces? No, 10 días. Bueno, dentro de 10 días volvés por acá y la venda no te la sacas. Gracias, doctor. Bueno, por allá es. Por allá. No me empujes, no me digo.
Qué mina pelotuda, por mí. Cha cha cha, cha cha cha, non tu n'existes pas encore. Cha cha cha, cha cha cha, le Brésil non. Cha 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 cha, non tu n'existes pas encore. Cha cha cha, cha cha cha, le Brésil n'en était pas là. Douce mélodie. Habitualmente se dice buenas noches, pero hoy no podemos decir lo mismo porque el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, Dante Fatigatti, estuvo con gastroenterocolitis y esto lo ha llevado a faltar de los partidos más importantes del campeonato justo cuando su equipo lo necesitaba. Pero ocurre que durante un partido Fatigatti debió salir corriendo al baño. No me gustes. Les pido por favor. No, es que él estuvo tomando soda. Ustedes imparten justicia, les pido por favor que se calmen. No, la justicia también eruta hablando... y se caga. Perdónenme que le diga. Estoy hablando de alguien que salió corriendo, apretando las cachas, yendo al baño en pleno partido, y ustedes hacen semejante cosa. No, es muy feo y quiero decirte, querido Chao, que cuando nosotros empezamos, esto fue muy feo, hubo un caso de un jugador que, bueno, en sí, se cagó una vez, en el año 37, cuando el viejo equipo de Gimnasia y Esgrima, que lideraba Toto Cotuño, Roberto Sandrala, Juan Carlos Peteca, Jorge Durán Nivedia, Obdulio Graneto, Roberto Gansoli, Juan Petersburgo, llega y uno de los centroforward se resbala en su propia mierda, dejando librado al azar la deidad que necesitaba para sentarse y subir, ascender en el peldaño superior que él mismo soportó como hombre, y al haberse cagado la burla de la gente que gritaba en contra de su equipo, hoy, 40 años después, vuelve a suceder lo mismo en la Bombonera. ¡Este Wible! Perdón, ¿se siente bien? Discúlpeme, ¿se siente bien? Chowell. No, ¿usted? ¿Se siente bien? Sí, sí, sí. Lo veo ahí yo... apretando... No, es que es el tema Fatigatti. Es que el tema Fatigatti hace transpirar a todo el país. Siempre Fatigatti. Pero es una cosa que no se puede creer. Siempre Fatigatti. Yo lo único que digo es lo siguiente. A los 30 minutos yo hago un gol de palomita y siento una revolución intestinal. ¿No? Se me acerca este señor con un objeto inanimado en la mano, diciéndome qué bonito, bonito papel. Qué bonito, bonito papel, me dice. Me dice que es una falta de respeto para el canchero y me echa. Yo tengo pruebas donde este señor y este señor le pusieron un perro afgano muerto a la comida, a la concentración. Perdóneme. Me la dieron a mí y yo vulgarmente me cago. Yo me la paso yendo de la cama al living con una chata todo el tiempo y me está arruinando la carrera, nada más. ¿Y por qué Manilo, perdóneme, por qué Manilo en 1970 pudo terminar el partido? Manilo. Porque Manilo estaba respaldado por los referees. Y me acuerdo también el caso ¿usted se acuerda del caso de Aricó? No, Aricó. Me acuerdo del caso de Chivarelli, me acuerdo del caso de Necosia. De Krauserman, ¿se acuerda? También el caso de Corsín. ¿De quién? El de Corsín. Y no voy a agregar nada más. Mirá que... ¿Cómo es el caso de Corsín? El caso de Corsín, lo único que podemos decir, y eso es lo último que quiero agregar, es fufu, 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 fufu. Y no quiero decir nada más sobre el caso Corsín. ¡Qué bárbaro! Bueno, usted dijo uno que tenía nunca un... nunca termina de aprender cosas. ¡Qué locura! Yo lo que quiero decir es que el fútbol tiene mucho dolor, porque, como todos sabemos, el hincha va a la cancha y necesita un espectáculo vivo y con alegría. No que le den, que pongamos 11 jugadores de cada equipo y que nosotros, que somos la gente que tiene que llevar la justicia, la paz y la solemnidad, sobre todas las cosas, le presentamos 11 personas que están bien y le presentamos 10 personas y uno que se caga. Ah, sí. Muy bien, pero mi madre el otro día en el supermercado me dijo, Fatigatti, ¿cuándo se te va a parar esa mierda? Y la gente miró mal a mí misma. Por ejemplo... ¿Se da cuenta? ¿Usted tiene pruebas, dijo? Yo tengo pruebas fehacientes. Yo no las voy a traer ahora, las voy a traer la semana que viene. Yo no sé eso, qué pruebas pueden tener conmigo. De si yo tengo un mal comportamiento dentro de la cancha. Quiero que me digan, estos señores, ¿tienen alguna prueba donde Fatigatti es un traidor al fútbol? Es muy feo. Y yo me cagué. Tener que decir...
Muy feo. Lo único que hice, nada más, me estás rompiendo. Es muy feo, con todos los años que nosotros tenemos llevando adelante esta institución, yo como compañero de Alegre durante muchos años, así también la importancia que damos a este fútbol, que es el fútbol verdadero, que es el fútbol auténtico, este fútbol que es el fútbol que da realmente, y no nos dejamos quietos, que de Chapaleta hasta que Zacatecas le ponemos fuerza y le damos sabor y le damos pupeta. ¡Es un psicópata! Vamos a mostrarle, y es muy feo lo que decís. Pero usted está cambiando de nacionalidad de golpe. Que la gente pruebe que es un traidor, un asesino. ¿Qué? Mire este señor. ¿Pueden respetar a este señor que dirige? Yo soy un árbitro de fútbol. Usted es Eric Greenberg. ¡Por favor! ¡Me están pegando delante del público! No, si viene Ulises Dumont, de técnico, no juego más. Quiero decirle algo, quiero mostrar al señor director que hemos tenido en este momento, en esta instancia, con un aparato que nosotros hemos hecho debido a la inteligencia que hemos utilizado en la Asociación Argentina de Referato, donde mostramos claramente que el señor Dante Fatigatti tiene un porno teléfono, el cual se puede llamar. Y por favor, señor, puede poner con su función que en conjunción con Gastón Pauls se hacen llamar por teléfono y Gastón Pauls pregunta: ¿qué querés? ¿Fatigatti o Gastón Pauls? Dice Fatigatti y ahí se manda. Ahí está, señores, por favor. Hola. Esta es la línea caliente de Fatigatti. Si apretás el 1, te cuento mis fantasías con un mono tití. Si apretás el 2, te cuento mi fantasía loca con el número 5 de Dármine. Si apretás el 3, te cuento la menaje tuya con Hugo Orlando Gatti y Neri Pumpido. Si apretás el 4, te canto la marcha peronista. Y si apretás el 5, te cuento mi mejor gol. ¡Famia! Bueno, yo quiero decir que estando en la... ¿Cuánto cobra usted por esto? ¡No cobro nada! ¡Si yo soy un hombre de familia! Perdón, 0.45 más IVA al minuto. Y es una cosa que esta persona, puedo decir persona, y el dolor que nos da a nosotros, fíjate, querido Chavo, cómo nosotros entramos en una variante clara en la cual el fútbol deja de ser un espectáculo para pasar a ser un vil negocio, el cual... No. Bueno, Fatigatti se acabó, ¿eh? Se acabó su carrera. No se acabó nada, amigo. Se acabaron sus intestinos. Yo tengo años de fútbol, todo, señores. Se acabó. Yo voy a tener pruebas contra estos señores. Yo me retiro. No, quiero... usted no, por favor, Fassini, quiero agradecerle. Escúcheme. Sí, esta también. ¡Quiero morir! Qué feo. Cuánto dolor, cuánta injusticia. Habiendo jugadores de fútbol con el cuero sano, claramente uno... ¿Subirte suyo? ¿Subirte suyo, digo? ¿Sí? Sí, porque el señor que se fue aquí se parecía a Eric Greenberg. Bueno, no tengo que ir. A Greenbank se parecía. Váyase. ¡Me estoy cagando! ¿Cómo me voy a ir? Señores, gracias, buenas noches. Cha-cha-cha, non tu n'existes pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en est plus. Cha-cha-cha, non tu n'existes pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. Douce mélodie qui s'envoie le ton. Mira, ya, vení, trae esa cámara, trae alguna, no sé. Mira lo que me mandaron. Para el señor casero, con mi cariño, Mariana Raquel López. Y me manda. De un lado de acá hay una tele medio larga. Un tambor con un bombo, vendría a ser de colores, festivo, puede ser del Festival de Venecia, o sea, y una nena que creo que es ella, es una novia que tengo en el Tigre. Damas y caballeros, voy a dar paso al señor Roberto Pettinato, que va a hablar claramente sobre una banda que tenemos hoy muy especial, algo muy especial para vos, para tu piel de verano, muchacha, acá en este sábado de todos, para vos, querido Cassini. Yo, Adolfo Cassini, tengo el honor hoy de presentar a los Iracundos. Adelante. Música.
caminar solo por la calle sin contaminar. Repetición saludable y tantas cosas querés decir, lo que te mantiene estable. Quiero besarte el alma y trepar muy alto en tu risa, subir al selva y quemarme y quemarme con tus caricias. ¡Wow! Cosas que te hacen bailar, marcando el paso en la calle, y cosas que te hacen pensar. Creo ver en el fondo de tus ojos un dulce querer que no es ningún deseo, y es como un sable, como las manos de un niño. Los peces que nadan en el río del amor. Del amor, el amor, el amor. Quiero besar las burbujas de tu alma, riéndonos, soñándonos al tiempo de la marcha. Quiero besarte el alma y trepar muy alto en tu risa, subir al ceibo y quemarme, quemarme con tus caricias. Quiero besarte el alma y trepar muy alto en tu risa, subir al ceibo y quemarme, quemarme con tus caricias. Quiero besarte el alma y trepar muy alto en tu risa, subir al ceibo y quemarme, quemarme con tus caricias. Quiero besarte la mano. El señor A.O., el señor Palo y los visitantes. Gente absolutamente querida y adorada por Kevin. Gente que ha tocado. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Contalo, por favor, Vendetti, y de audiencia. Un plan muy trazado y correcto. Es el siguiente. Por ejemplo. Para marzo, o sea, ya después marzo. Y estamos así. La próxima, les agradecemos muchísimo. Espero bueno, que vaya. Siga eso. Y siempre mantenete pelirrojo. Vos eras pelirrojo cuando chico y te fuiste oscureciendo. Y él, como todos también, se va oscureciendo a medida que va pasando el tiempo. Es una persona pelirroja que deja de... ¡De qué!